Babyshark and Quicklin. Bebe, Finn. Ouch! Huh? Tiburón bebé, tsuru tsuru, tiburón bebé, tsuru tsuru, tiburón bebé, tsuru tsuru, bebé. Tiburón mamá, duru duru, tiburón mamá, duru duru, tiburón mamá, duru duru, mamá. Tiburón papá, duru duru, tiburón papá, duru duru, tiburón papá, duru duru, papá. Tiburón abuela, tuturú, tiburón abuela, tuturú, tiburón abuela, tuturú, abuela. Tiburón abuelo, tuturú, tiburón abuelo, tuturú, tiburón abuelo, tuturú, abuelo. ¡Yay! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, con tiburón bebé. La siesta en la sombra con helado. Con tiburón bebé, con tiburón bebé. A divertirse bajo el sol, la 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 la. A pasar tururú turú, el verano tururú turú. Bien fresquitos tururú turú. ¡Amo el verano! Y yo abrimos una heladería. Haremos el mejor helado con lo que les gusta a nuestros amigos. Vamos a abrir la tienda. Ping Pong Play Pong. Hola, hola, soy
fuiste a comer helado? Sí, Willow. Quiero comer el helado más delicioso de todo el mundo. Viniste al lugar correcto, Hoggy. ¡Te lo haremos ahora mismo! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¿Qué más podríamos ponerle ahora? ¡Sé exactamente lo que le gusta a Hoggy! ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! Toma, Hoggy, el mejor helado hecho solo para ti. ¡Hecho con lo que te gusta! ¡Helado de fresa y salchicha! ¡Tarán! ¡Pruébalo! Gracias, pero de pronto me duele el estómago. Debería irme a casa. ¡Lo siento! ¿No lo vas a probar antes de irte? ¡No! ¡Adiós! ¡Debes pagar, Hoggy! ¿Qué tipo de helado te gusta? ¡Cantemos una vez más! ¡Rico, rico! ¡Otra vez! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta el chocolate. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta el pescado. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. ¡Chocolate listo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡A Hoggy le gusta la fresa! ¡Vamos a agregarla! ¡Vamos a agregarla! ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡A Hoggy le gusta la salchicha! ¡Vamos a agregarla! ¡Vamos a agregarla! ¡Tarán! ¡Helado de fresa y salchicha listo! Oh, ¡de pronto me duele el estómago! Oh. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Ah! ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela.
¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida. ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazones listo! El vidrio tururú turú ha sido tururú turú extraído. ¡Tururú turú! ¡Ya estás bien! Gracias por ayudarme, amigos. ¡Juguemos juntos en la arena la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele. ¿Oh? ¡Ay! Hay un bicho dentro de tu oído. Pica, 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 me duele. Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más. Ahora atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante. Todo removido. El oído ahora está limpio. Pica, pica, tururú, turú. La hormiga, tururú, turú. En el oído, tururú, turú. ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos. ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar. Seguro que comiste algo podrido. Mi barriga está revoloteando. ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos. Creo que tienes un dolor de estómago. Echaré un vistazo. Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio. Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, tom, tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga...
amiga deje de llorar. Elijamos algo para poder calmarla. ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. Ahora, miremos qué está pasando en tu estómago. Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero. ¡Woohoo! ¡Derrotamos a los gérmenes! Los malos duru 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 gérmenes duru 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 del estómago duru duru atrapados. El dulce está muy rico. Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento. Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! Gracias por su ayuda, amigos. Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez. ¡Adiós! Ayer fue Halloween, así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates. Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto. ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! Gracias, tiburón bebé. Vamos a rescatar al resto de la familia. Tiburón bebé, voy a revisar el baño.
Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que Tiburón Papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Feo! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estaba soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! Es gracias a la medicina que Ping Fong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¿Ah? Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! Oh, ¿a dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. Entonces, ¿qué tal por aquí? No está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y Tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¿Pero dónde está Tiburón abuelo? ¡Es la voz de Tiburón abuelo! Vamos a revisar. Quédense aquí. ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¿Ah? ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón!
¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Ah, lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! Muchas gracias, Pinfong. ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos. ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora descansemos un poco. Hoy, Pinfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien, gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Apesta! Está bien, tortuga. ¿Es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! A lavarse, tururu, tururu, las manitas. ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos.
Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! A lavarse dururu duru las manitas. ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cuac, cuac! ¡Ping Pong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cuac, cuac! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene dientazos afilados? Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse tururuturu las manitas. ¡Wow! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Ping Pong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Ping Pong no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Ping Pong? ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! Azul, azul, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Ah? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color naranja? ¡Chu, chu, 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 chu! Oh, verde, verde, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Eh? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color verde, verde? Pulpo gruñón, regrésanos nuestros colores.
Ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Se parecen un poco a nuestra familia, ¿no creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré. Amigos, encontremos a Tiburón Mamá Ladrona. Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Pong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo. ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras. Tú has visto un tiburón, ladrón, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrón, con rayas. Voy a revisar con los binoculares.
¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí. ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín. No veo a tiburón papá ladrón por aquí. Creo que tiburón papá ladrón no está aquí. Vamos a buscar por otro lado. ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¡Te encontré, tiburón papá ladrón! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! Huelo algo sospechoso. Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí. ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras. ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí. ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¿Ah? ¡Ping pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí. ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo!
tiburón abuelo ladrón está aquí. Vamos con cuidado. Atrapémoslo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo. ¡Gracias, Ping Pong, policía! ¡Sí! ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Oh? ¿Qué? ¿Ping Pong ladrón? ¡Atrapen a Ping Pong ladrón! ¡Qué caliente! ¡Ups! ¿Dónde te duele?
me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh, mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello. ¡Oh! No intentes forzarlo. Echaré un vistazo. Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos y hechos un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh, mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? Muy bien, un colorido vendaje de arco iris. ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! Jirafa, turu, du, turu, tu largo cuello, turu, du, turu, está recto, turu, du, turu, ya está bien. Me encanta el vendaje de arco iris. Gracias. Me alegra que te guste, jirafa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. La palpita me duele mucho. Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo. Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. ¡No cabe! Intentemos uno más pequeño. Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto!
cirugía de hombro fue un éxito. El águila duru 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 puede volar. Duru 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 de nuevo. Duru duru duru, cirugía lista. ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. Piernas están temblando. Me caí mientras estaba cazando. Estoy muy avergonzado. Ay, no pasa nada. Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto. Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos. ¿Te duele? Aguanta un poco más. ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito. ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Sanando! ¡Turu, tu, turu! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! Llegaste a mí, me hiciste tan feliz. Como un regalo recibí. Y cantaré esto para ti, mi preciado bebé. Te abracé, tan suave te sentí. En mis brazos tú te dormías y será imposible olvidar todo lo que sentí. Estaremos siempre para ti y siempre te amaremos. Con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Una canción que antes escuché,
que resuena en mi interior. Cada vez que yo la escucho, me abraza con amor. Estarán siempre, estarán para mí, siempre, siempre me amarán. Siempre te amaremos. Con ustedes podré contar. Con nosotros podrás contar. Los amo. Está en mi corazón, un obsequio especial. Será imposible olvidar el amor más dulce que hay. ¡Los amo! Amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! Pero seamos valientes y curémoslos juntos. ¡Primer paciente! ¡Vampiro, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. ¡Auch! Parece que tus colmillos se rompieron. No puedo masticar, me duele mucho. Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez. ¿Sangre? Te trataré de inmediato. Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro turu-turu-turu! ¡Tienes turu-turu-turu! ¡Nuevos colmillos turu-turu-turu! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde?
¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal. ¡Ah! ¡Qué extraño! Oh. Tus huesos se están debilitando. Amo bailar, por favor, ayúdame. ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar. Este parece una jaula de pájaros. Así es la caja torácica. Este parece el hueso de la cadera. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies. ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Oh, me asustaste! Este no es el pie, es la mano. ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo. Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Cruje, cruje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto, duru, duru, duru! ¡Ahora estás duru, duru, duru! ¡Fuerte, duru, duru, duru! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Au! Parece que tienes una herida en la cabeza. Me duele mucho, por favor, ayuda. ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho. Tratémoslo rápido. Debemos quitar las telarañas primero. Debe haber dolido mucho. Limpiaré tu herida para que no se empeore. Esto va a picar un poco. ¡Au! Todo listo. Creo que necesitas 4 puntos. Aguanta un poco, todo acabará pronto. 1, 2, 3, 4. Los puntos quedaron muy bien. Ahora te pondré una curita. Al poner la curita en la herida, el tratamiento está listo. Lo aguantaste muy bien, hombre lobo. ¡Hombre lobo, duru, 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 ya no más! ¡Duru, duru, duru, dolor! ¡Duru, duru, duru, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara. Oh, 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 oh. Tienes un grano en la cara. Pica, pica, me duele mucho. ¡Au, eso pica! Aguanta un poco más. Le daré un vistazo. Amigos, explotemos el grano. Primero, toma la punta afilada y pincha, pincha. ¡Au! ¡Listo!
Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano. Uno. Dos. ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz. Oh. ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Turu, tu, turu! ¡Tu grano! ¡Turu, tu, turu! ¡Ya no está! ¡Turu, tu, turu! ¡Ya estás bien! Oh, ¡muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! Todo gracias a ustedes, amigos. Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Huh? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. ¡Auch, auch! Me pica y me duele. Ese travieso ladrón, casi lo atrapo. Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! No se preocupe. Echaré un vistazo. Hay muchos gérmenes en la herida. Acabemos con los gérmenes con el desinfectante. Esto le dolerá un poco. Todo listo. Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! La herida se ha desinflamado. Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wee-oh! La del auto de policía, por favor. ¡Wee-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada duru-du-turu de la frente duru-du-turu está curada duru-du-turu. ¡Ya está bien! ¿Ah? ¿Huh? ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Huh? ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar enfrente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! Agente de policía, usted es el mejor.
Muy bien, siguiente paciente. ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio. Se quemó la pierna. Está caliente, por favor, ayúdame. ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! La piel se puso roja por el ardor. Calmemos la piel con agua fría. ¡Oh! ¡Au! Su piel ha mejorado mucho. Pongamos la pomada en la ampolla. ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela. ¡Ok! ¡Phew! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! La quemadura duru du, duru de la pierna duru du, duru está mejor. Duru du, duru ya está bien. Muchas gracias. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. Ayúdame, por favor. Oh, debí de poner el martillo en un lugar seguro. ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. Ok, aquí vamos. Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vroom, vroom! Quiero el de los autos, por favor. ¡Gracias! El brazo duro, du, duro, roto. Duro, du, duro, por el martillo. Duro, du, duro, ya está bien. La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia. ¡Gracias por arreglarla! Me alegra que estén bien de nuevo.
Muchas gracias por curarnos. Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Estamos en el parque del Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¿Ah? ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! Algo se está moviendo por ahí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Voy a esconderme en otro lado! Era un triceratops. El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo. ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? No soy Tiburón Abuelo. Creo que lo vi por el estanque. Encuentra a tu abuelo y sal de aquí. ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, Brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros. Tiburón bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse. No te preocupes, abuelo. Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida. ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Oh! Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola. Lo siento, estegosaurio. ¡Fiu! Casi me pinchó con su cola puntiaguda. ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento. Anquilosaurio tiene razón. Creo que el volcán va a erupcionar. Debo encontrar a Tiburón Abuela.
está por allí? Tiburón bebé, me alegra tanto que estés bien. Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme. ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! Tendré que mover este huevo a un lugar seguro. Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia. ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! Busquemos a Tiburón papá ahora. ¿Dónde está papi? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Oh? ¿Qué hay en el agua? Debe ser Tiburón papá. Él es un gran nadador. ¡Oh! ¡Oh! ¿Oh? ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! Oh. ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón, papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡Uar! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos. ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! Gracias, tiburón bebé. Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos, excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh, muchas gracias, amigos! Hijo, ¿ya encontraste a tiburón, mamá? No, pero descuida, papá. Sé que encontraré a tiburón, mamá, rápido con mis amigos. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¿A dónde se está yendo? Puede que Tiburón mamá esté allí. Sigamos al pterosaurio malvado en silencio. ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! Solo son frutas rosas. ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte. ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan furiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auxilio! ¡Vencimos al pterosaurio gigante!
¡Muchas gracias! El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón. Mis amigos merecen el crédito. Con su ayuda, pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. ¡Tratémoslos rápidamente! ¡Vengan todos por aquí, por favor! ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Este popote voló hacia mí. Hay un popote atascado en tu nariz. No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez. Aguanta un poco. Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un germen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Yap, yap, 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 yap! ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, tururu turu en la nariz, tururu turu de tortuga, tururu turu retirado. ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano. ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo. No puedo moverla y me duele mucho. ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por favor, no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! ¿Paciente ballena?
Lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado, despacio. ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande, así que tendré que coser la herida. Esto duele un poco. ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar. ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! El anzuelo turu-du-turu fue sacado turu-du-turu de la aleta turu-du-turu. ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien. Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! Siguiente paciente, Foca, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar, ayuda por favor. ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Lo logramos! Paciente Foca, despiértate. ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero, por favor, trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí y allá. Por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos turu-du-turu la red! ¡Turu-du-turu enredada! ¡Turu-du-turu ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi crea un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! Me alegra mucho que todos estén bien. ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura, ¿ok? ¡Prometido! Moco, 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 somos mocos, mocos. Moco, 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 somos mocos. Moco, 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 somos mocos, mocos. Moco, 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 somos mocos. Tengo la nariz tapada. ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro. Polvo malo avanzando por la nariz. ¡Ataque! A bloquear, por bloquear, a bloquear. Por aquí.
y por allá vamos a atraparlos. Pelitos y mocos, los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo, por abajo, hey. A cubrirlos por arriba, por arriba, sí. A bloquearlos por abajo, por abajo, hey. A cubrirlos por arriba, por arriba, sí. ¡Oh, no! Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro. Por allá vamos a atraparlos. Pelitos y mocos, los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo, por abajo, hey. A cubrirlos por arriba, por arriba, sí. A bloquearlos por abajo, hey. A cubrirlos por arriba, sí. ¡Oh, no! Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. Moco, 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 moco. Los convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. ¡Adiós! Moco, 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 moco. Nos han capturado. Moco, 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 moco. Déjenos salir. Moco, 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 moco. Sale de la nariz. Moco, 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 moco. Nos vamos. ¡Nuestra casa está limpia! ¡Sí! Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! ¿Pequeño bebé? Voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo. Familia Tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, vamos a divertirnos. ¡Juguemos en la habitación! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Lo que es o dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh, pequeño bebé! ¿Quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! ¡Pequeño bebé! Shh, shh. Pero los juguetes se fueron volando. ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor mientras buscamos los juguetes. ¡Ok! ¡Juguetes del bebé! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Brrr! ¡Aquí están! Me alegra que el bebé
riendo de nuevo. Creo que el bebé tiene hambre. Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? Mami, creo que el bebé tiene hambre y necesita comer. ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre. Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? Ok, mami. Tiburón bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé. Terminé de cocinar mientras cantabas. ¡Wow! Pequeño bebé, vamos a comer ya. Comamos la fruta de primero. ¿Probamos las verduras ahora? Tienes que comer las verduras para ser fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza. ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! Las verduras son ricas también, ¿cierto? Y ahora, comamos la comida de bebés. ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Wush! ¡Wush! ¡Aquí viene el avión! ¡Wush! Para terminar, tomemos el jugo. Veo que sí disfrutaste de la comida. ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura. ¡Huele feo! Debo limpiar con una toalla húmeda. Ahora te voy a poner un nuevo pañal. ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¿Oh? Pequeño bebé, tienes sueño. ¡Vamos a mi cuarto a dormir! Pequeño bebé, espera un momento. Te traeré la pijama. ¿Oh? ¿A dónde se fue el bebé? ¿Oh? ¿Dónde podrá estar, pequeño bebé? ¡Vamos a ver! Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Aquí estás! Pequeño bebé, vamos a dormir ya. Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien.
¡Colgaré el móvil también! Leeré un cuento para que Pequeño Bebé tenga dulces sueños. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, había una hermosa princesa. Tiburón bebé duru duru, tiburón bebé duru duru. ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas, se ven deliciosas. ¿Oh? Aquí hay una nota. Querida familia tiburón, lamentamos mucho haberles robado. Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa. Esperamos que las disfruten. ¡Que tengan un gran día! Tiburón bebé, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas. Y también una nota de disculpa por habernos robado. ¿De verdad? ¡Wow! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con tiburón papá, abuela y abuelo. ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado! ¡Qué mal, tiburón bebé! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta. Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños. ¡Ah! ¡Seguro Ping Pong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Ping Pong, ayúdame! ¡Tiburón bebé, ¿qué pasó? ¡Estamos en problemas! ¡Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona! ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona lo sopló y ahora ya no sé dónde están. Tranquilo, tiburón bebé. Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta. Pero primero te voy a conseguir una lupa. Te ayudará a encontrar a tu familia. ¡Genial! Gracias, Ping Pong. Tiburón bebé, aquí tienes una lupa. Empezaré con las magdalenas. Encárgate de buscar a tu familia. Deben estar asustados. Gracias, Ping Pong. Amigos, empecemos a buscar a mi familia. ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul. Tiburón papá puede estar por aquí. ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! Oh, es un tenedor. Tengamos cuidado de no pincharnos. ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Oh! ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste?
Estoy bien, tiburón bebé. Gracias por encontrarme. ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia. ¿Mamá? ¿Abuela? ¿Abuelo? ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte. Ok. ¿Oh? ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Wow! Veo rosa por todos lados. Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! Era solo un espejito de muñecas. ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami, papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Wow! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Solo me estoy bañando. ¡Oh, ya veo! Entonces, ¿cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿dónde podría estar Tiburón Abuelo? Será difícil encontrarlo en esta enorme sala. ¿Oh? Tal vez por el estante. Hay muchas cosas verdes. ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! No he usado mi energía por mucho tiempo. Solo me duele un poco la espalda. Me preocupaste mucho. Papi, mami, abuela, abuelo. Me alegra tanto haberlos encontrado. ¡Tiburón bebé! ¡He vuelto! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! Hice una magdalena mágica. Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Oh!
¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh, tiburón bebé, no llores! Me alegra que todos volvieran a sus tamaños. Y por suerte todos estamos bien. Así es. Gracias a Tiburón Bebé y a Ping Pong crecimos sin lastimarnos. ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias, Tiburón Bebé! No lo hubiera logrado sin mis amigos. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Oh, como Ping Pong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Wow! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.